Y hola, ¿qué tal, amigos de Guachando El Salvador? Hoy nos encontramos con mi mami Berta, y que nos trae un tema bien importante porque ella tiene bastantes cosas de qué hablar. Ella es inmensa y tengo una duda, que ¿cómo se enamoraban a las personas de antes? Digamos, si yo quería enamorar a una persona, a una mujer, ¿cómo tenía que hacer? Le llevaba a serenata. Mira, las cosas de antes eran así. Ajá. Como antes la gente fue criada en el campo. Sí. Entonces, como antes no había agua potable en casa. Ajá. No, que son los ríos. Y sequía, no había sequía. Entonces había chorros, había pilas en los ríos. Esa pila ya era solo para ir a hacer el viaje de agua. Ajá. Habían unos cántaros de loza los que usábamos antes para ir a hacer agua. Ah, pues en esos cántaros de loza íbamos a traer la agüita ya al río, la Poza de Oro. Ajá. Ahí estaban las pilas, los pasábamos como el río estaba así. Ajá. Los pasábamos para las pilas. Ahí llenábamos los cántaros de agua. Ah, pues para cuando el joven se enamoraba de la muchacha, uh-huh, se escondían debajo de un matorral. Sí, pues, y pitillo. Se escondían debajo de un matorral. Cuando la muchacha iba pasando, entonces ya salía el muchacho y decía a enamorarla y decirle bonitas cosas. Entonces ya, y se iban platicando hasta que la dejaban cerca de la casa, pero que no mirara el papá ni la mamá. De allá se venía, y como ella era cosa, ¿verdad?, de llenar cántaros, porque los cántaros quedaban solos. Decía la muchacha y le paseaba de vuelta el cántaro, y allí la estaba esperando él, mira, salía de vuelta, pero no la tocaba. Ni para nada, había bastante respeto antes. Sí, bastante respeto, no la tocaba, ni la besaba, no es como ahora. No es como ahora, que sí, en la primera cita ya y sí, todo. Sí, no, antes no. Y la muchacha usaba largo, ¿Y? No le miraba las piernas, ¿no? Y entonces, y cuando el novio quería casarse con la muchacha, hacían un tercio de leña y lo hacían parejito el tercio de leña. ¿Y eso para qué? Para que se quería casar. Ah. Pero si el papá o la mamá caía bien, ajá, quemaban el terreno, y si no, que con ese mismo le daban. Ah, no, ahí lo dejaban, hasta que el novio llegaba a traer la leña. Y entonces, ya llevaba el terreno de leña, porque ya no había. Ya el muchacho ya cortaba con aquella muchacha. Ya nada, nada. Ya no. Ni hablaban, nada. Nada, nada. Era bien, bien, bien estricto usted, eso, antes. Antes, sí, era antes. ¿Quiere decir que no le podía tocar la mano a usted a una mujer? No. Era pecado. No era pecado. Pecado. Sí. Así fue el tiempo de antes. Cuando nuestros papás los castigaban a nosotros, los castigaba con una rienda. Ah. ¿Y he volado con más usted? Son riendas de cuero. Ah, pero no es lo mismo con el que le pegan a los caballos. A esas son, tienen tres nudos. Con eso los pegaban a nosotros. Mi hermana Concha tiene una seña aquí. Ah. De gran castigo que le dio aquí, los tres botones le dio. Ajá. Porque esa vez mi mamá se levantó a cocinar. Ajá. Y le dijo a la Concha, anda, Conchita, le dijo, anda, deja comida, le dijo a tu papá. Ah, pues y entonces vino la Concha y se fue. Cuando llegó, uh-huh, que tarde veniste, le dijo, y la va agarrando, andaba la rienda. No le dijo, solo le soltó. Sí, solo le soltó. Y mi mamá se tardó a palmear porque la leña estaba verde. Estaba verde. Por eso fue que le costó a ella palmear. Pero mi papá nunca peleó con mi mamá. No, nunca. Y no le reclamó a mi mamá, no le reclamó. Como ya le había pegado a mi hermano,
Sí. No le reclamó a ella, no. No, a mi mamá no le reclamó. La quería bastante, ¿no? Mi papá. Así es que así eran los castigos de antes nosotros. Y nosotros cuando nunca dijimos una mala palabra, porque si llegaba una persona a la casa... Con una mirada. Con una mirada nosotros salíamos para otro lado. Y aún en los tiempos así que estaba yo, todavía me recuerda que con una mirada solo le hacían así. ¿Sí? Solo así le hacían a uno. Le quedaban viendo como que saques de aquí, vayas de aquí. O sea, con la mirada le dicen a uno. Con la mirada, sí. Ah, pues así era nosotros. Así era nosotros. Llegaba la visita. Y si uno por que no se quería ir. Ajá. Cuando se iba. Se la iba visita, la visita, era lo bonito, como que era campana o nada. El primero se miaba uno. Ajá. El último se hacía. Antes era escrito. Sí, y nada que ver ahora. No, nada que ver. Ahora no. Yo vi un cipote que vi que con una pita de cinta le estaba dando y la mamá le dice, ay no mami, no me pegué, le dije, no, con eso no mami. Ay, y solo le hacía señas. Ay, y solo dijo así, porque le pegó, pero ¿y qué va a andar doliendo eso? Dígame. ¿Qué va a andar doliendo eso? No mami, perdóname. Y se la arrodilló. ¿Para que no le pegara con la cinta? A nosotros nos hincaban con granos de maíz. Vale. Granos de maíz. Es que antes era. Y a mi hermana, como solo peleando andaban las dos ellas, la mis dos hermanas. Ajá. Mirá que le echó una libra de salagún. Y dijo una lalan verde, mirá, y ahí le echó la otra, y las dos. ¿Para que sí le quisieran? Para que quisieran. Mira, después se querían. Sí, no, si antes era el castigo de nada, era grande. Hoy no se parece. Si uno quiere, bueno, yo va, en aquellos tiempos, sí, yo me acuerdo que todo hoy ha dado una vuelta inimaginable. Hoy hasta los viejitos los veo a ustedes así, bien clavados, así. Ciego, todo ciego, con los lentes. Hasta el Empire y Barrio está le llamando a uno y teniéndola a la mano. No, es que sí, antes era unos tiempos bien diferentes, porque antes sin tecnología. Sí, antes sí. Antes era más, había bastante inocentidades. Antes sí. Porque cuando decía la gente, ya va a venir el niño volando, va a traer el avión, decía. El avión lo va a traer volando, decía. Y ya va a venir el avión, ya va a venir el hermanito de nosotros, decía. Ya va a venir el hermanito de nosotros. Había bastante. Ya va a venir el avión. Hasta el siguiente día, ya vi que vino el avión, ya está la niña aquí. Ay, hasta la niña que dice, no vimos el avión. ¿No vieron pasar el avión? El avión traía a la niña. No era niña, era niño. En avión. Míreme, ya vino la niña, ¿ves? Ay, la niña, ¿a qué hora viene el avión? Ay, y nosotros contentas con la niña que el avión había traído. Sí. Y tenía que estar pendiente a cacharla. Ellos lo cacharon, nosotros no, porque les dieron la sorpresa, ¿eh? Así es que así era. Antes había bastante inocentidad. Sí. Inocentidad. Ahora ya no hay. Ahora ya es bien diferente, va. Sí, ya es diferente. Hoy son otros tiempos. Hoy esta vida, es que mira, la generación ya casi de nosotros ya está pasando. Hoy va la de ustedes. Sí. Y después la de tus hijos. Se alcanzan. Y todavía estamos vivos, porque ahorita. Sí. Ya de lo no te está pasando. Como decía mi tatita. El tiempo mío ya está corto. Esta es la generación de ustedes, decía yo. Mi tatita. Ay, Dios, cuando mi tatita los quiso bastante. Sí. Bueno, entonces, amigos, aquí estamos con otro video de esto. Y si a ustedes les gusta, pues pueden decirnos, darnos ideas de cosas de antes,
porque aquí tenemos aquí a mi mami, que ella tiene y se pueden empapar de experiencia que ella ha tenido y que puede ser cómica, pero deja buenas enseñanzas. Porque imagínense que se pusieron el quintal de sal, la libra de sal en el lomo. Ahora se quiere, ¿sí o no? Entonces, ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, compartan y nos guachamos con otro video. Así que ahí nos vemos.